Hola, buenos días. Buenos días. Buen día, abogado. Buen día. Lick, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Animados? Bien, 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 Lick. Perfecto. Perfecto. Eso es bueno, que estemos animados. Sí, aquí estamos. Vamos a esperar tantito a que se conecten los compañeros y ahorita comenzamos, ¿de acuerdo? Sí, Claro que sí, está bien. Sí, está bien. Falta Liliana, falta Víctor Hugo, falta Esteban. Y creo que ya, ¿no? Hilario, pero no se ha conectado últimamente. La semana pasada sí estuvo Hilario con nosotros, ¿no? Ahorita en la mañana no estuvo. ¿No estuvo? Bueno, pues vamos a tantito esperar. Buenos días a todos. Ok, ya están los cajones. No sé si ya subieron sus tareas, chicos. Ya, No, yo profe. Buenos días. todavía no, Nick. ¿De Ya, acuerdo? Oh, no, profe, ahí nada ya queda. más falta. Bueno, en mi caso nada más me falta una, pero ya, profe. Ok, ¿tú, Ernesto, todavía no? No, ahorita la subo a las 3. Perfecto, Sí, se Lick. vence. Se Sí, hoy vence. se vence. Hoy se vence, exacto. ¿De acuerdo? Entonces, para que Sí. lo tengan en cuenta Sí, Lick. y bueno, tengamos ahí, o bien no haya ninguna complicación al respecto. ¿Qué les iba yo a decir? Bueno, ¿qué fue lo último que vimos la sesión pasada, chicos? Vimos lo de la contestación de la demanda en el caso de las pruebas. Nos dio los requisitos que deben de cumplir las tres, la prueba que deben de ser tres pasos, y pues hasta ahí estuvimos dándole contestación. En el tema de las pruebas solamente. Sí, solamente. Ok, bueno, entonces nos faltó, bueno, pónganle ahí aparte, pónganle ahí aparte. Punto y aparte. Este es un texto, si quieren, pónganlo de manera diferente al escrito que estamos haciendo de contestación de demanda, ¿de acuerdo? Entonces pónganle ahí, en toda contestación de demanda. Debe existir por parte del demandado un capítulo de, y ahora sí, viene lo que yo les decía, proemio, contestación de prestaciones. Excepciones contestación al capítulo de hechos y yo les había comentado la sesión pasada que de alguna manera si es que llegara a existir algún tipo de problemática en la redacción ustedes pueden añadir un capítulo de hechos. Si no quieren hacerlo y lo quieren hacer o quieren hacer valer las precisiones ahí mismo en el capítulo de contestación al capítulo de hechos, no hay ningún problema, ya depende de los estilos que ustedes manejen. Pero bueno, entonces pónganle contestación al capítulo de hechos, pónganle hechos y le van a poner entre paréntesis opcional, ¿no? Después van a poner contestación al capítulo de derecho. Este es muy importante porque el contestación al capítulo de derecho implica y genera
que se tenga una, una aceptación o negación de el tema del procedimiento, de la cuestión de cómo debe resolverse el asunto, de si existe o no la competencia del juzgado, y bien de que si es o no correcto el procedimiento por el medio del cual me están promoviendo. Entonces, cuando yo contesto el capítulo de derecho, todo eso tiene que venir, absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que analizar los artículos y el fundamento que te están interponiendo, en este caso la parte actora, y tienes que verificar si es correcta o no la precisión que te están haciendo, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en ese sentido, tengan mucho, mucho, pero mucho cuidado. Entonces, para no caer en ningún tipo de situación. A ver, déjenme ver quién me está mensajeando aquí. Buen día, Esteban. Bueno, entonces, eso tómenlo siempre muy, pero muy en cuenta. Después, pónganle ahí, el otro capítulo es objeción de pruebas. Ese sí lo vimos, profe. Objetamos las pruebas. Ok, objeción de pruebas, ¿no? Este consiste en desacreditar. Coma. En tratar de nulificar. O de invalidar la prueba de la contraria. Con el objeto de reducirle el material probatorio a mi contraparte. Y por consecuencia, limitar su derecho a aprobar su acción o excepción según corresponda. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí. El capítulo de objeción de pruebas se trata de nulificar o de quitar valor probatorio a las pruebas de la contraria o de la contraparte, con el objeto de limitar la probanza de la acción o de la excepción según corresponda. Gracias. Después tenemos el capítulo de pruebas. Y pónganle ahí el demandado hará valer las probanzas, ofrecerá y hará valer las probanzas. Estime necesarias para aprobar su acción. Digo, perdón, para aprobar las excepciones. Ahí me equivoqué. Para aprobar las excepciones
a su juicio considere pertinentes. Y ya por último, las peticiones. El capítulo de peticiones. ¿De acuerdo? Entonces, esas son básicamente los medios por medio del cual se tiene que llevar a cabo una contestación de demanda. Entonces, en realidad, la objeción de pruebas no hay ningún problema, ya la vimos en la sesión pasada, ¿de acuerdo? Es decir, empiezas a quitarle o restarle valor, ¿sabes qué? No te la ofreció de manera correcta, o ¿sabes qué? No es la prueba idónea, ¿no?, para probar esta situación, o a lo mejor le faltaron requisitos en el ofrecimiento. Porque eso también tiene que ver mucho en cuenta en lo siguiente, vean. Por ejemplo, no es lo mismo ofrecer una prueba pericial en materia civil, por ejemplo, o en materia familiar que en materia mercantil. A pesar de que estamos hablando de la misma prueba, en materia mercantil te piden más requisitos. Entonces, por ejemplo, si la ofrezco en materia civil, el propio código te dice que desde un inicio, tienes que acompañar la copia certificada del documento que acredita al perito como perito. Mientras que en materia mercantil te dice que no. En materia mercantil te dice que primero lo ofreces y después de que te la admiten, ya ofreces, en este caso, en la protesta del perito, ofreces la copia certificada. Entonces, cambia. Cambia. Es la misma prueba, pero cambian las formas. Por ejemplo, en materia civil te dice, en la prueba pericial, con que se nombre el perito, la ciencia en la cual está peritando, los puntos o el tipo de prueba que hará valer, y en este caso los puntos cuestionados o el cuestionario que deberá de responder el peritaje. O sea, se acabó. Mientras que en materia mercantil te dice, primero, que tienes que poner el nombre, en qué es perito, ¿cuál es el diploma o cédula profesional que lo acredita como perito? La dirección en que debe de recibir notificaciones. También te pide que pongas el cuestionario. Lo que pretendes probar, la relación, en este caso, que tiene con el capítulo de hechos. Y aparte te dice que bajo protesta de decir verdad, tienes que manifestar que el perito rendirá su dictamen en el tiempo otorgado por la normativa. Entonces, como podrán darse cuenta, en realidad existen muchos cambios, a pesar de que estemos hablando de la misma prueba. Entonces, ahí es donde ustedes, o quiero hacerlos conscientes a ustedes de lo siguiente, ya sea que ofrezcas pruebas, tanto en la parte actora como en la parte demandada, primero fíjate cómo te lo regula la ley. En este caso la vas a ofrecer, porque no es lo mismo ofrecer, incluso ni siquiera es lo mismo ofrecer una testimonial en civil que ofrecerla en materia familiar, porque en materia civil te dice que la testimonial la puedes hacer valer, pero a través de un tercero, forzosamente, que no tenga relación en el juicio, mientras que en materia familiar te dice que el testimonio puede ser a través de un familiar. Entonces hay cambios dependiendo de la materia en la cual tú vayas a ofrecer esta situación. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo que también tiene suplencia en la materia civil, pero que no es tan civilista. Por ejemplo, la materia agraria. Por ejemplo, la materia agraria te estipula forzosamente que cuando tú estás llevando a cabo una acción o una formación, una formación de prueba, todo se te admite y se desahoga en la misma audiencia. Todo se te admite y se desahoga en la misma audiencia. ¿Y qué es lo que pasa? Si te niegan una prueba, es decir, te rechazan una prueba, en la misma audiencia te tienes que redactar el incidente de nulidad. Ahí mismo lo tienes que hacer valer. Mientras que en materia civil, si te dictan el acto de fijación de litis y ese auto te niega una prueba, sobre ese recae un recurso.
Entonces, ahí es donde tienes que estarte fijando en que no en todos los procedimientos vas a actuar de la misma manera y no en todos los procedimientos vas a ofrecer de la misma manera. Cambia, cambia. Ahorita les puse dos ejemplos. Materia pericial cambia. Materia en la testimonial cambia dependiendo de la materia y es la misma prueba. Ambas son testimoniales y ambas son periciales. No importa, pero por estar ofreciéndolo en cada una de las materias, te regula un método y un procedimiento distinto al que tienes en materia supletoria. Entonces, en eso tienes que tomar mucho en cuenta. ¿De acuerdo? Sí, abogado. Entonces, yo Sí, les diría, profe, gracias. si yo les puse tres pasos que debes de tener, determinación de la prueba, individualización de la prueba, qué pretendes probar y la relación con el punto del capítulo de hechos, esos son los tres requisitos mínimos, mínimos que debe de cumplir el ofrecimiento de una prueba, ya sea en la demanda o en la contestación. Pero hasta eso, tienes que ir a la ley regulatoria para ver si no te piden requisitos extras. Pero esos tres son de cajón, más los que te pida la ley regulatoria. En materia civil te piden en algunas cosas. Por ejemplo, en la materia, en la prueba de declaración de hechos propios y ajenos, en esa te dice, ¿sabes qué? Aquí tienes que ofrecer el cuestionario antes de la audiencia. Mientras que, por ejemplo, en materia mercantil, cuando tú ofreces la confesional, te dice que lo puedes ofrecer el pliego de posiciones o preguntas en el mismo momento de la audiencia. Entonces, hay diferentes momentos para poder ofrecer o determinar actos. Entonces, por eso les decía, cuando tú ofrezcas, mínimo debes de tener esos tres: identificación, individualización de la prueba, qué pretendes probar y la relación, más los que te pida en este caso la ley regulatoria. Y tienes que fijarte por ley qué requisitos extras se va a estar pidiendo para ofrecer una sola prueba. ¿De acuerdo? Es más, ahora que me estoy acordando, por ejemplo, en materia de amparo, que ya vimos amparo, recuerden que el amparo te dice, hay prueba que no entra, ¿no? O sea, la prueba confesional te dice, aquí no existe la prueba confesional. Y la prueba testimonial solamente te la acepto en estos supuestos. Entonces, ahí es cuando tú puedes darte cuenta, bueno, cambia, o sea, no es lo mismo, no es la misma situación para todas las materias. Tengo que irme viendo y me tengo que ir regulando. ¿De acuerdo? Chile, está bien. Entonces, ahí pónganle, hagan esa situación. Entonces, ya en el capítulo de peticiones se pone exactamente lo mismo, ¿no? Se me tenga por presentado en tiempo y forma, ¿no? Porque recuerden que también esto es algo muy importante. Recuerden que la contestación de demanda depende del tipo de procedimiento, los días que tú tienes para contestar demanda. Si es un procedimiento ordinario, son 12 días. Si es un procedimiento privilegiado, son 3 días. Entonces, va cambiando dependiendo del tipo de procedimiento en el cual te encuentres. Todos son civiles, pero al final de cuentas, dependiendo del tipo de procedimiento, van cambiando los días para que tú contestes demanda. Entonces, normalmente son 12 días porque la mayoría de procedimientos son ordinarios. Pero si te toca un juicio oral sumarísimo, un juicio privilegiado, un juicio especial, van cambiando los días. ¿De acuerdo? Sí, profe, enterado. Entonces, ahora, en realidad, sobre los tipos de procedimientos, yo a ustedes les di el procedimiento ordinario. Si tú vas viendo los procedimientos, en realidad no cambia mucho. Simplemente lo único que cambia es que en algunas partes todo se junta en una sola audiencia. Y en el procedimiento ordinario todo es separado. Cada etapa es separada. Mientras que en algunos procedimientos te van juntando o te van separando o algunas partes te las quitan. Eso es todo. Pero en realidad, con el esquema que yo les hice, con eso, cuando vayas a leer los procedimientos, te vas a dar cuenta, ah, aquí no hay esto, ah, aquí todo se hace en una sola audiencia. Entonces, no hay como que muchos cambios. Pero en el tema de la contestación, fíjense muy bien porque sí cambian los días, no siempre son 12 días. ¿De acuerdo? Sí, Sí, Abogado. Entonces, en ese sentido, pónganle mucho, pues mucho cuidado a ese, a este. A esa situación para no caer en ningún tipo de problemática, pues futura o posterior, ¿de acuerdo? Sí, abogado. Ahora, algo muy importante en el también, en, algo muy importante en el tema del procedimiento. ¿Qué pasa cuando vas a preguntar, ¿no? Cuando vas a formular preguntas. Si quieren, anótenlo. ¿En qué tipo de pruebas puedo formular preguntas en vivo? Y van a ser dos o tres, mejor dicho. Puede ser en la prueba testimonial. Puede ser también en la prueba confesional.
Puede ser en la prueba de declaración de hechos propios y ajenos. En las tres pruebas, en los tres tipos de prueba, yo puedo hacer preguntas en vivo. Pero existen formulismos que me pide el código que tengo que hacer y también me pide, y también esas preguntas que yo haga van a ser sometidas a calificación. Entonces, apúntenle ahí, pruebas, pónganle ahí esas tres, testimonial, confesional y declaración de hechos propios y ajenos. Bien, Lick. Ok. Pónganle ahí. Pónganle ahí. La frase que debo de realizar siempre que formulo una pregunta en cualquiera de estas pruebas, en cualquiera del desahogo de estas pruebas, mejor dicho, en cualquiera del desahogo de estas pruebas, debo iniciar la pregunta con la siguiente frase. Póngale dos puntos y seguido. Y le van a poner allí, entre comillas, si es cierto como lo es, y cierran las comillas. Si es cierto como lo es. Esa es la frase con la cual yo debo de iniciar cualquier pregunta. Cualquier pregunta la tengo que iniciar con esa frase. Si es cierto como lo es. Después de esta frase, realizaré la pregunta. Ahora pónganle punto y aparte. Todas las preguntas que se realicen en este tipo de pruebas tienen que ser calificadas por la autoridad en ese momento. La cual calificará de válidas o inválidas. De válidas o inválidas. Punto y aparte. Las que resulten válidas serán las que se podrán preguntar en audiencia al testigo o al confesionante.
y este tendrá que responderlas. Ahora, pónganme mucha atención aquí. Póngale punto y aparte. Sobre las preguntas, bueno, esto no lo dicto, pero lo explico y ahorita lo dicto, mejor dicho. Sobre las preguntas que la autoridad en el momento de la audiencia te califique como inválidas, tú puedes objetar el resultado de la autoridad en ese momento de la audiencia. Es decir, si ella lee tu pliego de posiciones o tú formulas la pregunta en vivo y la autoridad te dice, se niega la pregunta por tener este tipo de situaciones, y tú no estás de acuerdo, en el momento de la audiencia puedes decir objeto a la decisión y expones tus razones. Y en ese momento la autoridad tendrá que volver a hacer un análisis de las objeciones que tú estás haciendo sobre la calificación de la pregunta. ¿A efectos de qué? A efectos de que la propia autoridad, en este sentido, tenga una segunda evaluación. Sí, profe. Ahora, pónganle ahí punto y aparte. Todas las preguntas que se formulen deben ser cerradas para obtener como respuesta sí o no. Todas las preguntas deben ser cerradas para tener como respuesta sí o no. Punto y seguido. Si el testigo quiere añadir algo más a la respuesta, lo puede hacer. Si el testigo quiere añadir algo más a la respuesta, lo puede hacer. Ahora, punto y aparte. Las preguntas que siempre se calificarán como inválidas son aquellas que resultan insidiosas. Las cuales son y ahora sí, ¿qué preguntas son insidiosas? Póngale uno punto y guión. Las preguntas abiertas. Cualquier pregunta abierta va a ser insidiosa. No puedes preguntar abiertamente. Forzoso se tiene que ser concreto para obtener como respuesta sí o no. Si una pregunta es abierta, es insidiosa. ¿Quieren ver un ejemplo de esto? Sí, profe.
A ver, vamos a ocupar a los compañeros que son esposos, ¿de acuerdo? Isma y Leslie, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Ok, listo. Voy a hacer una formulación de una pregunta correcta y voy a hacer una formulación de una pregunta incorrecta, ¿de acuerdo? Ustedes ya tienen las reglas, todavía me faltan algunas, pero ya tienen reglas. Vamos con lo que tenemos, vamos a dar un ejemplo de cuándo es insidiosa y cuándo es válida. Por ejemplo, que conteste la testigo si es... Voy para ti, Leslie, ¿de acuerdo? Sí, profe. Órale, qué padre. Digo, Leslie, me aparece el correo de Ismael. Es que estabas en la compu juntos y contestamos, indefinidamente. Pues, órale, está bien. Bueno, va para ti la pregunta, Leslie. Que diga la testigo si es cierto como lo es, que ama a Ismael Jesús Matlacuatzi. Sí, es cierto. Ok, esa pregunta es válida. La estoy formulando para obtener una sola respuesta, sí o no. Es sencillo. Ahora, voy a hacer una pregunta en el mismo sentido, pero incorrecta. ¿De acuerdo? Que diga la testigo, si es cierto como lo es, ¿qué siente por Ismael Jesús Matlacuatzi? Ojo, ese no está bien su pregunta. Ok, ¿por qué no está bien? Porque yo ahí no voy a obtener como respuesta sí o no. Ella a lo mejor me puede decir, no, pues es que lo amo mucho y demás. Ajá, pero yo necesito que me conteste sí o no. Y esa pregunta que formulé, ¿qué siente? Es abierta. Igual me puede decir que lo ama, igual me puede decir que lo aborrece. O igual me puede decir que es indiferente, o igual me puede decir que le importa. Tiene muchísimas respuestas. Entonces, ese tipo de preguntas son inválidas. Yo tengo que cerrar mis preguntas a obtener como respuesta sí o no. ¿Sí logra entenderse? Sí, claro que sí. Sí, claro, abogado, muy claro. Ok, listo. Vamos con otra situación. Bueno, esa es la primera fórmula, ¿eh? Es decir, deben de preguntarse en sentido neutro. Ahora, las preguntas abiertas son calificadas como, y se me fue la palabra, como insidiosas. Una pregunta abierta es insidiosa. Pónganle dos en las preguntas insidiosas, dos. Las preguntas que contengan dentro de la misma pregunta la respuesta. Esas también son insidiosas, las que contengan dentro de la misma pregunta la respuesta o una posible respuesta. Un ejemplo de esta pregunta insidiosa. Víctor Hugo, ¿tienes abierto tu micro? Sí, profe. Listo. Vamos a hacer una pregunta de esta naturaleza. Que conteste la testigo, si es cierto como lo es, que sí es estudiante de la Universidad CI México. Es insidiosa. Porque él me va a... ¿Qué me vas a responder, Víctor Hugo? ¿Víctor Hugo? Que formule de nuevo su pregunta. Me va a decir que sí es estudiante, pero yo en la pregunta le dije que diga el testigo, si es cierto como lo es, que sí es estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad CI México. Ya dentro de la propia pregunta yo le estoy diciendo la respuesta. Entonces, cuando se formulan ese tipo de preguntas, también son insidiosas, también son insidiosas. ¿De acuerdo? Entonces, sobre eso hay que tener mucho cuidado, porque es muy dado que cuando tú vayas al desahogo de las pruebas, ya sea en la testimonial, en la declaración de hechos propios ajenos o en la confesional, te formulen de ese tipo de preguntas. Y les he de decir algo. Como todo se hace en vivo, es decir, tú estás aquí, enfrente tienes a la contraparte y a un lado tienes al secretario de acuerdos que va a estar llevando a cabo la diligencia y así agachado de los tres va a estar el escribiente.
Obviamente, a veces los secretarios de acuerdos se perturban. Entonces, a veces aceptan preguntas que resultan insidiosas. A lo mejor la formula y el secretario te dice, ok, es válida. Y tú te das cuenta que no, dices objeto. Y objeto por estas razones. Entonces, tú tienes que tener muy claro cuáles son las causas de objeción, porque en dado caso de que la autoridad se nuble, tú tengas los elementos para poder impugnar la prueba en ese mismo momento, en esa misma formulación. Ahora, algo muy importante, y seguramente tienen esta duda. ¿Qué pasa si me formulan una pregunta insidiosa? La autoridad la acepta, a pesar de que sea ilegal, la acepta. Y tú no lo haces valer en el momento, y obviamente si tú llevas a un testigo y le empiezan a preguntar al testigo, va a tener que contestar. Y después, quieres hacer valer la impugnación sobre la pregunta, ya no va a ser válido. ¿Y por qué van? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué ya no va a ser válido? Porque ahí entra la teoría de los derechos consentidos. ¿Y en qué consiste la teoría de los derechos consentidos? Esta es una teoría que no viene en la ley. Esto no viene en la ley. Esto se estableció a través de jurisprudencia. Y dentro de la jurisprudencia se te dice que lo que no se impugna en el momento en que se tiene que impugnar, se acepta. Y posteriormente, ya uno no puede inconformarse sobre lo que ya aceptaste. Y a lo mejor muchos de ustedes dirán, ah, es que no lo acepté. No, sí lo aceptaste. ¿Por qué? Porque el momento para impugnar la pregunta era en el momento de la audiencia. Y si tú no lo hiciste, la aceptaste. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que estar preparados para cuando te formulen este tipo de preguntas. Porque como les decía, a veces la formulan. La autoridad por cansancio, a lo mejor porque está pensando en otro asunto, a veces la acepta en el momento de la diligencia. Entonces, tú tienes que estar muy pendiente con los cinco sentidos abiertos para que en el momento de que te des cuenta de que existe una pregunta de esa naturaleza, rápido le caigas y rápido le impugnes. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ok. Otro ejemplo de pregunta insidiosa, el tercer ejemplo de pregunta insidiosa. Aquellas que dentro de la pregunta contienen dos hechos. Aquellas que dentro de la pregunta contienen dos hechos. Entonces, en ese sentido, no pueden preguntarte en una sola dos cosas. Tiene que ser sobre un acto determinado. Entonces, supongamos, si a lo mejor yo hice algo el 20 de noviembre de 2020, me tienes que formular la pregunta en base a esa fecha. Y si dentro de los hechos, tanto del actor como del demandado, está un tema de hora, puedes incluso precisar la hora. Pero no me puedes preguntar lo siguiente, porque a veces también es muy dado, ¿no? Que te formulan la pregunta sobre el mismo día, pero sobre dos hechos diferentes. Uno que es a las 10 de la mañana y otro que es a las 5 de la tarde. Entonces, cuando tú escuches este tipo de preguntas, objetas. No puedo contestar o es inválida la pregunta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el hecho de las 10 de la mañana que el hecho a las 5 de la tarde. Entonces, primero formúlame sobre las 10 de la mañana y luego después sobre las 5. Pero en una sola pregunta no me puedes preguntar los dos hechos en las dos horas. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, queda claro. Eso también es importante, porque a lo mejor a las 10 de la mañana estás desayunando en tu casa con tu familia, pero a las 5 de la tarde, a lo mejor ya no estás ni siquiera en tu casa, a lo mejor ya te quedaste de ver con una amiga o ya estás con tu casa de las estrellas. O sea, pueden darse muchas cosas. Por poner un ejemplo y para poner algo de chiste en la clase, ¿de acuerdo? O sea, a lo que me refiero es que no es el mismo momento. A lo mejor lo hago en el mismo día, pero no es el mismo momento. Y como no es en el mismo momento, son dos actos completamente diferentes. Esto, por ejemplo, es muy dado en materia familiar. En materia familiar es muy dado. Por ejemplo, cuando van las preguntas sobre hechos. Y esto es muy dado, por ejemplo, cuando vienen asuntos de infidelidad, porque esto también es muy cierto. A veces, incluso yo se los digo cuando les doy clase, si bien es cierto que dentro de la clase debemos de tener un lenguaje correcto, a veces, cuando enseñas ciertas materias, no puedes tener ese lenguaje correcto porque tienes que dar ejemplos. Y aquí hay tres materias que es muy dado
que no se ocupe dentro de las audiencias un lenguaje correcto, dentro de las audiencias. Uno, por ejemplo, es la materia penal. En la materia penal, cuando tú expones en las propias audiencias, ya sea en la audiencia de inicio, en la formulación de la imputación, o bien incluso en la audiencia de juicio oral, a veces tienes que decir las cosas tal y como son. Entonces, muchas veces los hechos se dicen con groserías, tal y como está, no importa que estés en la audiencia. Incluso la formulación de la denuncia también la haces tal cual. Si recibiste el delito de amenazas, por poner un ejemplo, y lo voy a poner aquí, lo enfatizo, no es que lo esté diciendo, simplemente estoy ejemplificando. Si estás recibiendo una cuestión de amenazas, ¿qué es lo que pasa? En la denuncia, cuando tú la vas a redactar, lo pones tal cual. Y me dijo, hijo de tu... Y después me dijo perro, y después me dijo perra, y lo pones tal cual. Y así la interpones ante el Ministerio Público. Así tal cual. Y en la audiencia la haces valer exactamente igual. Incluso si es que resuelves pruebas confesionales o alguna de más, también la haces valer o formulas las preguntas con las groserías que se hayan realizado. Exactamente igual. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la materia agraria. No les miento. En la materia agraria, a pesar de que hay suplencia en la materia civil, las audiencias se llevan sin mucho tecnicismo. Porque incluso la propia ley agraria te dice que en la audiencia se desarrolla y el juez puede preguntar lo que, digo, el magistrado puede preguntar lo que sea. Pero a veces en las audiencias se calientan los ánimos. Y a veces en ese calentón de ánimos se empiezan a decir de cosas dentro de la audiencia. Y en algunas ocasiones, esas no me han tocado a mí. Me ha tocado que se digan de groserías, pero no me ha tocado que dentro de la propia audiencia se agarren a golpes los propios, que el comisario de Gidalos, los ejidatarios. No me ha tocado estar en una que lleve yo, pero sí me ha tocado estar abajo esperando mi hora de audiencia y ver cómo suspenden la audiencia porque ya se agarraron a golpes en la sala de audiencias. Entonces, eso sí me ha tocado verlo, no me ha tocado llevarlo a mí. Pero a los que sí me han tocado a mí es cuando se empiezan a decir de cosas. O, por ejemplo, en la materia familiar. También en la materia familiar son duros. Por ejemplo, muchos de ustedes dirán, bueno, es que hay criterio de jurisprudencia, porque eso ya también se estableció, que la infidelidad no causa daño moral. Ojo, porque ese es el criterio de la Suprema Corte, la infidelidad no causa daño moral. Pero a veces en la etapa probatoria, cuando se pelean juicios de guarda y custodia, de quién se queda con el menor o no, se hacen saber dentro del juicio o se ventilan dentro del juicio las infidelidades. Que si bien es cierto, no causa daño moral, lo que se trata de impugnar es a la relación con la cual se va a estar acogiendo la próxima pareja. Y que eso puede perturbar el ambiente psicosocial o psicoeconómico del propio menor o del propio infante. Entonces, por ejemplo, a veces en las audiencias pasa eso, ¿no? Y digo, ayer que vi un video acerca de eso me acordé de una que tuve, por cierto. No sé si han visto un video de apenas que está circulando en redes sociales, en donde está un muchacho en la combi y hay dos señoras que están agrediendo a esa pareja, la que iba con el muchacho. Y ya cuando uno escucha el audio, la chica le dice al muchacho, ¿cómo te atreves a dejarme por esta PUTA, no? Cuando tienes un hijo conmigo y me dejaste embarazada. Y la segunda señora le dice, yo soy madre de ella, ¿tú crees que siento? ¿Qué crees que siento que le hiciste a mi hija? Y el chavo se está protegiendo allí de que no le peguen y que no le peguen a la fémina con la que va. Entonces, bueno, esto a lo mejor puede resultar muy chistoso cuando uno lo ve en las redes sociales y cuando uno ve el video. Y ahora les platico el asunto que me tocó. Este fue precisamente un juicio de guarda y custodia. Y en este caso, a mí me tocó, o yo quería pelear la custodia del menor a favor de la mamá. Y yo formulo precisamente las preguntas a efectos de ventilar que el señor tiene una relación con una prostituta. Ahí el señor se fue con una prostituta. Entonces, ¿cuál fue el objeto de ofrecer una prueba de esta naturaleza y de ventilar dentro del expediente ese tipo de relación? Si bien es cierto que la propia jurisprudencia me establece que no es daño moral la infidelidad,
Lo que sí es cierto es que la persona con la cual el papá va a tener una relación se encuentra en un yugo de perturbación hacia el propio infante, de ver a la prostitución como algo completamente natural. Y lo podría entender si el menor o si el chico tuviera 18 años, pero estamos hablando de un menor de edad que no comprende, de acuerdo a la propia ley, lo que significa y de lo que consiste y de lo que se trata una relación sexual y todo lo que conlleva esta situación. Entonces, se formulan las preguntas en este sentido dentro de la propia audiencia para hacer valer y evidenciar al juez que existe, en este caso, un estado no apto en la próxima relación del papá y que la más óptima para tener al menor es la madre. Entonces, por eso les decía, a veces, chicos, no crean que, a pesar de que ustedes, incluso si vieron redacción jurídica y lo demás, te dicen, es que tienes que dirigirte al juez con respeto y lo demás. Ok, sí, te diriges al juez, pero el contenido de las actuaciones, sobre todo en estas tres materias, aunque la más complicada es la materia penal, a veces no puede ser tan respetuoso, porque los hechos que derivan a la prueba testimonial, a la prueba confesional o a la prueba de declaración de hechos propios ajenos, te generan que tú formules una pregunta aún sin quedar con los formalismos que te establece la ley, simplemente por llevar a cabo la evidencia de los hechos dentro de la prueba que se está ofreciendo. Entonces, ahí tengan mucho ojo. Cuando formulen ese tipo de preguntas, no son insidiosas. Todo depende de cuál es el objeto de la pregunta. Pero lo importante es que te fijes en cuáles son ese tipo de materias insidiosas. Entonces, yo les decía, no me puedes preguntar dos hechos diferentes en una misma pregunta. Forzosamente tienes que decirme correctamente de manera determinada. Ahora, algo muy importante. En materia civil y en materia familiar, las preguntas son cerradas. En materia civil y en materia familiar, las preguntas son cerradas. Pero les diré materias en las cuales tú puedes preguntar y no son cerradas. Ahí sí puedes preguntar abiertamente. En la materia agraria y en la materia laboral. Cuando tú ofreces este tipo de preguntas o este tipo de pruebas, puedes formularlo a través de preguntas abiertas. Materia laboral y materia agraria. Ahí no hay ningún problema. Pero cuando hablamos acerca de mercantil, cuando hablamos acerca de familiar o cuando hablamos acerca de civil, forzosamente tienen que ser las preguntas cerradas para tener sí o no como respuesta. ¿De acuerdo? Sí, okay. Sí, profe. ¿Y en materia penal, cómo haríamos las preguntas? Ah, ok, importante. En materia penal no es necesario decir la frase que comenté hace un momento, que es, si es cierto como lo es, no es necesario en materia penal. ¿De acuerdo? ¿En dónde sí es necesario? En materia civil y en materia familiar. Civil y familiar. En mercantil, es obligatorio, es un formulismo que te pide la ley. Materia familiar, materia civil y materia familiar, tienes que decirlo si es cierto como lo es. En lo que es laboral, agrario y penal, no necesitas decir no necesitas decir esa frase para formular las preguntas. Ok, profe. ¿De acuerdo? Sí, abogado. Entonces. Sí, gracias. Ahí deben de tener mucho esto muy en cuenta. ¿Quieren ver una audiencia donde se lleve a cabo este tipo de preguntas, chicos? Sí, estaría bien, Lick. Sí, nos hace favor. Miren, déjenme buscarlo y vamos a ver aquí. Audiencia. Oral. Porque no hace mucho. Miren, ese es un juicio oral civil. Listo. Voy a proyectarlo y me voy a adelantar a la etapa de desahogo de pruebas para que ustedes visualicen, en este sentido, cómo se objetan las preguntas en vivo. Y todo lo haces ahí mismo en la propia audiencia. Bien, vamos a hacer esto grande.
y voy a adelantarle a la prueba confesional o testimonial. Este video a lo mejor se los dejo de tarea para que lo revisen ustedes de manera concreta. Es una hora, pero se desarrolla una audiencia oral civil de un inicio hasta el final, y obviamente contemplado el desahogo de las pruebas. Entonces, yo les recomendaría mucho que la vieran completa. Déjenme adelantarme, desahogo de las pruebas, pero debo de irme a la prueba confesional, es lo que yo quiero. Sí, profe. Para que se den una idea de cómo se objetan las preguntas. Aquí está, prueba confesional. A ver, vamos a verlo. Al título anterior, las pruebas documentales y la instrumental de actuaciones se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza. Y en cuanto a la confesional a cargo del apoderado de la parte demandada, señor Ortiz, haga favor de pasar al listado. En el caso de la prueba confesional, la secretaria de acuerdos procede a tomar los generales al declarante. ¿Secretaria de acuerdos tomar sus generales? Sí, señora juez. Diga, por favor, su nombre. Francisco Ortiz Villaverde. ¿Su edad? 37 años. ¿Domicilio? Privada de San León, número 36, Colonia Portales, Delegación Benito Juárez, esta ciudad. ¿Estado civil? Casado. ¿Grado máximo de estudios? Licenciatura en Administración. ¿Ocupación? Gerente. Gracias. Las preguntas serán formuladas libremente en forma oral por el oferente y deberán ser objeto del debate y referirse a hechos propios del declarante. Señor Ortiz, el abogado del señor Santiago Hernández le va a formular una serie de preguntas, las cuales deberá de contestar directamente, a no ser que yo le indique lo contrario o se presente alguna objeción. Y le hago saber en este momento que no puede estar asesorado de su abogado y que en caso de negarse a contestar o de contestar con evasivas, se tendrán por cierto los hechos que se pretende acreditar con la pregunta que se le formule. ¿Tiene usted alguna duda? No, señora Ortiz. Abogado de la parte para poder iniciar su interrogatorio. Señor Ortiz, al contestar la demanda, su representada estableció que sostuvo una plática con el actor el 30 de julio de 2008. ¿En qué consistió esa plática? Se platicó con el señor Estanislao y celebramos un acuerdo en relación a una casa en la colonia Roma. ¿En qué consistió ese acuerdo? Sí, que él daría vigilancia de la casa, pagaría el mantenimiento, pagaría los servicios de jardinería y pintura, además de que se le encargó que le mandara a realizar una lona y pagar unos anuncios en el periódico. Dígame, señor Ortiz, ¿cuál fue el objeto del contrato de mandato? Señor, ya no puedo que se formule esa pregunta. La juez, simultáneamente a su formulación, calificará las preguntas declarando improcedentes aquellas que lo fueren. ¿El motivo de esta objeción, abogado? Es porque contiene un elemento técnico que el declarante no está obligado a conocer y entender. Me refiero en específico al concepto jurídico de mandato. Por ejemplo, ahí qué es lo que pasa. Vean, pongan mucha atención en las objeciones, porque ahorita hace un momento les dije, puedes objetar cuando son preguntas insidiosas, pero a veces también puedes objetar cuando, si es que tu cliente va a responder, no cuenta con los conocimientos necesarios que conlleven a saber el significado de una palabra determinada. En este caso, él objeta la pregunta precisamente por los tecnicismos que está ocupando la parte que está preguntando. Entonces, es muy importante que en este caso, bueno, te des cuenta de cuántas objeciones puedes hacer y cómo es que las vas a hacer valer. En este caso, objetan la pregunta. Le voy a dar clic otra vez. Abogado del actor, ¿tiene algo que decir? Sí, señoría. Los hechos controvertidos versan precisamente sobre la existencia de un contrato de mandato, por lo cual considero que la pregunta debe realizarse. No se califica de legal la pregunta, toda vez que, si bien es cierto, la existencia del contrato de mandato es un hecho controvertido, también lo es que la pregunta lleva implícito un término técnico como lo es el mandato, que el declarante no está obligado a conocer, lo que lo hace un hecho a que no hay. ¿Continúen con el interrogatorio, abogado? Señor Ortiz,
De los trabajos que encomendó su representada al actor, ¿considera que se deriva la existencia de un contrato de mandato? Señor abogado, por favor. ¿Qué motivo de su objeción? El abogado de la contraparte insiste en introducir un elemento técnico y hace referencia a un acto jurídico específico cuya denominación e insistencia considero solo le corresponde establecerla a usted al dictar la sentencia definitiva. Abogado, ¿le puede tener algo que decir? Sí, señoría. De las respuestas que ha dado el apoderado de la demandada, se advierten ciertas actividades que corresponden a la parte de los trabajos que nosotros en la demanda señalamos como parte del mandato, por lo cual considero que debe realizarse el interno. Abogado, lo que es cierto es que la pregunta contiene un hecho ajeno al declarante al contener un elemento técnico consistente en la denominación que se le puede dar a las encomiendas que el demandado le encomendó al autor. Siguiente pregunta. Señor Ortiz, ¿cuánto pagó su representada al señor Stanislao por las encomiendas realizadas? Le pagué en cantidad total la cantidad de 25,500 pesos en 5 momentos. ¿A qué momento se refiere? Bueno, cuatro pagos en el año 2008 y un último pago del 2012. El primero fue el 5 de agosto por la cantidad de 4,000 pesos. El 30 de septiembre por la cantidad de 6,000 pesos. El día 4 de octubre por la cantidad de 10,000 pesos y luego un cuarto pago el 13 de diciembre por la cantidad de 2,500. Y el último pago que fue se realizó el 15 de enero de 2012 por la cantidad de 3,000 pesos. Señor Ortiz, díganos qué relación guardan esas entregas de dinero con las actividades encomendadas. Bueno, de los 4,000 pesos que le pagué era para que se realizara la vigilancia de la casa. De la cantidad de los 6,000 pesos fue para pagarle al pintor y al jardinero. De los 10,000 pesos fue para que se pagaran 3 anuncios en el periódico. Y de la cantidad de 2,500 fue para la elaboración de una lona. Y los últimos 3,000 pesos fue para que se pague el pago finiquito. Señor Ortiz, ¿cuál fue el texto que su representada ordenó al actor pusiera en la manda que fue el señor? Ya me pongo a que se formule esa pregunta. Señale las razones por las que se opone. El contenido de la manda es completamente irrelevante para la análisis de esta juicio. Bien, en este caso, también tienes que darte cuenta de lo siguiente. Las preguntas que se estén formulando en este sentido tienen que ser sobre hechos propios. Entonces, si el testigo, si es un testigo, obviamente lo vas a repreguntar sobre lo que está declarando. Obviamente, muchos de los hechos no los cometió él, pero sobre lo que él está formulando como contestación dentro de su comparecencia, lo puede repreguntar. Si es la prueba confesional, solamente puedes hacer preguntas sobre los hechos que en este caso realizó la persona que te va a contestar esas preguntas solamente. Si tú le preguntas por hechos de terceros, te puedes oponer y decir, es que no es un hecho propio, eso no lo hizo él, ¿no? En dado caso, tuviste que haber llamado a la otra persona. Y en la declaración de hechos propios ajenos es precisamente cuando se llaman a este tipo de individuos con el objeto de evidenciar los hechos en donde ellos tuvieron participación y que de alguna forma están siendo o van a ser desvirtuados. Entonces, mucho ojo con las preguntas que ustedes hagan, mucho ojo también con las objeciones. Les voy a pegar este video, vamos, más de una vez lo pego, para que ustedes lo tengan en cuenta pues obviamente sepan. Audiencia. Para que ustedes lo revisen y pues obviamente ya con calma se sienten a ver cómo se lleva a cabo el desarrollo de una audiencia. En este caso es una audiencia oral. Sin embargo, pues bueno, como les decía, en este caso no va a pasar absolutamente nada, porque si te toca ir a audiencia, pues va a ser exactamente igual como lo vas a ver en el video. Exactamente igual, así exactamente igual. Tal vez con una diferencia, que cuando des desahogo de pruebas, no acudes a la sala de oralidad, sino que lo haces ahí mismo en las oficinas de los juzgados. Y no les voy a mentir, las oficinas de los juzgados, para empezar, están chiquitas,
vas a tener un escritorio del escribiente y de este lado a lo mejor, de este lado vas a estar tú con tu cliente y del otro lado va a estar tu demandado con su cliente o su abogado con su cliente. ¿Cuánto va a haber de diferencia entre ustedes? Un metro, no más. Esa va a ser la diferencia. Y así se van a empezar a formular las preguntas. Entonces, pues bueno, no crean que todo se hace en estas audiencias de oralidad. Si te toca un juicio oral, perfecto, lo vas a hacer como lo estás viendo en el video. Y si no, vas a ver lo mismo, nada más que los dos van a estar parados, con un metro de diferencia entre ambos, y ahí se van a estar realizando las preguntas. ¿De acuerdo? Ok, profe, sí. Sí, abogado. Bueno, ya les pegué ahorita el video para que ustedes lo revisen con calma. Es una hora de audiencia. Ustedes se fijen en el logo de las pruebas confesionales, donde se hacen y se formulan preguntas. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Alguna duda, pregunta? Hasta ahorita todo claro. Hasta ahorita todo claro. Tengo una duda, chicos. Les dejé resumir los tipos de prueba para que se den cuenta cómo se llevan a cabo. Así es, pero no aperturó el cajón para eso. Aperturó para los emplazamientos y para otras. Ah, ok. Bueno, entonces lo hago. Lo abro el cajón para que envíen esa tarea, ¿de acuerdo? Sí, profe. Hecho. Y bueno, de ahí, ¿qué es lo que deriva? Bueno, después, en realidad, la parte fuerte del procedimiento es el material probatorio. Tanto el desahogo como las impugnaciones. ¿Por qué he de decir lo siguiente? Sobre estas pruebas, el código no te dice que los puedes objetar después de la contestación de demanda. No te dice, pero tampoco te lo prohíbe. Entonces, ¿qué sucede? Si no está prohibido y no está permitido, ¿qué pasa? Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Muy bien, entonces, la etapa que la ley te establece para objetar pruebas es la contestación de demanda o, en su caso, el desahogo de vista. Esa es la etapa en la cual tú tienes que objetar pruebas. Pero ya en el desahogo, si suceden cosas que hacen muy evidente que la prueba es completamente falsa o fabricada, o bien que de alguna manera su desahogo a ti te convino porque se evidenció el error de la contraparte, vuelves a objetar. ¿Cuánto tiempo tienes para objetar lo sucedido? Tienes 3 días. Recuerden, cualquier derecho procesal que no esté contemplado en el código, tienes para hacerlo valer 3 días. Entonces, ahí pónganle. Puedes objetar periciales, por ejemplo. Si no estás de acuerdo con la pericial de contraparte, no importa que te ofrezcan al tercero, no importa. Si te ofrece la contraparte y ya te diste cuenta que ese peritaje tiene errores, te pones a estudiar grafoscopía y lo objetas. Y dices, ni más. O documentoscopía, o en psicología, o en lo que sea, pero le objetas. A manera de que dentro de esos 3 días y dentro de que tu escrito de objeciones, tu segundo escrito de objeciones, entra a estudio con el juez en la sentencia. Entonces, ahí es donde tienen ustedes que... ahí, en realidad, es donde tú te vas a dar cuenta que tú, como abogado, tienes que estudiar de todo. Entonces, no necesariamente tienes que ser o tienes solamente que saber de derecho, ¿no? Bueno, si te toca el tema una testimonial, pues objetas conforme a tus conocimientos, no pasa nada. Pero si ya ocupas periciales, ¿no? Por ejemplo, una pericial en psicología, una en grafoscopía, en documentoscopía, pues te tienes que meter a estudiar esas ciencias porque vas a tener que objetar para seguirle restando valor a la prueba. A manera de que cuando llegue a estudio con el juez en la sentencia, dude de que diga, ah, tengo esto. Ah, pero la otra parte dijo esto. A ver, vamos a comparar. Oye, sí es cierto, sí tiene razón. Entonces, desde ahí empiezas a golpear los argumentos de la contraria. ¿Vamos bien? Sí, bien. Sí, sí, abogado, hay que estudiar mucho. Entonces, esto es una parte importante. O sea, no solo van a estudiar de derecho, van a estudiar de muchas otras cosas más. ¿De acuerdo? Pero bueno, y les iba a decir otra cosa. El día jueves, tengo audiencia sobre un delito de violación. Ahora me toca defender. ¿No quieren que lo acompañemos? Ese era lo que les iba a decir. No puede haber comparecencias porque recuerden que son delitos sexuales. Todos los delitos que versen sobre menores de edad y sobre delitos sexuales, las audiencias no son públicas.
Pero, bueno, vemos, vemos qué pasa y a lo mejor, puedo darles un poco de material, censurado, obviamente tiene que estar censurado, para que ustedes se percaten cómo es que se llevan a cabo este tipo de audiencias, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, sin problema. Entonces, pero bueno, y deséame suerte porque son delitos complicados. Lo va a ganar, abogado. Los delitos son complicados. Bien, entonces, vamos, sobre eso versa esta situación. Ahora, entonces, es lo que yo les decía, viene el desahogo de las pruebas y listo, listo, porque te corren 3 días. A partir de que se cierra la audiencia, 3 días para impugnar. No viene en el código. O sea, si ustedes lo buscan en el código, no va a estar regulado, ¿de acuerdo? Pero como no está regulado, pero tampoco está prohibido, entonces lo puedes hacer valer y le puedes caer ahí a la objeción a manera de seguir desacreditando dentro del procedimiento y que la otra parte diga, ah, hijo, ¿no? Y algo muy importante, muchos de los abogados no le entran a eso. O sea, muchos de los abogados, incluso cuando tú aceptas tu escrito de objeciones, impugnan el acuerdo donde te acepten el escrito. Y te contestan, es que la etapa para objetar pruebas es la contestación. Entonces, si es que te llegan a hacer eso, porque es muy dado que muchos que no, que les gusta hacer eso, les contestas y le dices, sí, una etapa es la contestación, pero surgieron hechos relevantes durante el desahogo que me hacen valer este derecho procesal. Y el código no me prohíbe objetar después de la contestación de demanda, no lo prohíbe. Y si no lo prohíbe y no está regulado, entonces está permitido. Entonces, así tienes que contestar y la mayoría de recursos te los hacen valer. Es decir, les niegan el derecho para aquellos que te dicen, no, es que solo en la contestación ni más. No está regulado, no está prohibido, permitido. 3 días me corren para poder objetar ese tipo de cosas. Entonces, atentos. En todos sus juicios tienen que estar muy atentos. Para conforme vaya desarrollándole, le vas pegando al argumento a efecto de tener confianza en el momento de tener la sentencia. Y si la sentencia te sale en contra, no importa, ya tienes el escrito adentro, y si en la sentencia no te lo tomaron en cuenta, te vas a la apelación, y si te pierdes la apelación, te vas al amparo. Y recuerden, cuando un escrito no te tomaron en cuenta y consta dentro de las actuaciones, le pegas por el principio de completitud de las sentencias que está en el 17 constitucional. Y tienen que revocar esa sentencia y volver a estudiar junto con el escrito que tú estás haciendo de objeciones para volver a dictar sentencia. Entonces, aguas con eso, porque no se les van a ir los días y sobre todo no se les vaya a ir el tema de las objeciones. Muy pendientes porque aquí recuerden que vamos, valga la redundancia y perdónenme, pero voy a ocupar un lenguaje muy coloquial entre abogados, porque en realidad entre abogados sí lo decimos, en el argot, ¿no? Esto no es propio, pero decimos, perreamos los asuntos, así se trata. Esa es la pelea, de que estés pendiente y de que estés golpeando el argumento de la contraria en todo momento. Hay abogados que no lo hacen, que son muy codigueros, muy lamentable, pero hay otros que, bueno, hay otros como yo, que todo el tiempo estamos ahí molestando con escritos para, obviamente, tratar de desvirtuar los hechos y las pruebas de la contraria. Entonces, listos con esos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Pero gracias. Bueno, entonces, tenemos esa parte. Ahora, después viene la etapa de los alegatos, ¿no? Después se cierra la etapa probatoria y vienen los alegatos, que ustedes ya vieron el mapa. Y los alegatos en realidad no hay como mucha complicación. Los alegatos no es una prueba. O sea, eso ténganlo muy en cuenta, no es una prueba. Simplemente es un derecho procesal. ¿En qué consiste este derecho procesal? En hacer valer una manifestación directa hacia el juez del por qué tú tienes la razón. Ahora, si te toma en cuenta el juez o no, no está obligado a hacerlo, salvo que se controviertan cuestiones constitucionales, salvo. Pero si no se controvierten cuestiones constitucionales y simplemente le explicas por qué tienes la razón, hazlo valer, ¿de acuerdo? Pero eso sí lo aclaro muy bien, no es una prueba, los alegatos no es una prueba, simplemente es un derecho procesal. En donde, como dirían, ¿no? La propia palabra alegato, argumentas a tu favor. De eso se trata, le argumentas a manera de que tú tengas ese razonamiento que le vas a pedir a la autoridad. Y después viene la etapa de la sentencia, las sentencias. Ahora, vean aquí el tema de las sentencias, ¿de acuerdo? Las sentencias en realidad no son tan complicadas, ¿no?
constan de tres partes. Las sentencias constan de tres partes. Déjenme abrir aquí el documento de Paint para que lo hagamos. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, chicos? No, vamos bien. ¿Seguro? Sí, abogado, claro. ¿No los estoy saturando? No, es mucha información, pero igual y yo creo que se trata de estudiarle más y yo creo que la práctica más que nada. Es correcto, se tiene que estudiar. Pero bueno, es bueno, ¿no? Claro que sí. ¿Qué clase anterior tuvieron? Bueno. Derecho Internacional Público. Ah, miren, padrísimo. Listo, a ver, vamos a ver con esto. Versa sobre lo siguiente, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a poner lo siguiente. Vean, el contenido de una sentencia. Vamos a poner sentencia. Vamos a poner entre paréntesis, contenido. ¿De acuerdo? El contenido es que tiene capítulos. Una sentencia también tiene capítulos. El primero es el resultando. El segundo es el considerando. Y el tercero es el resuelve. ¿Es dicto? Sí, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Ok, el primero, resultando. Es la parte de la sentencia que establece un breve resumen de lo sucedido en el juicio. Un breve resumen de lo sucedido en el juicio. Sencillito, ¿no? Te establecen, presentaste demanda, tal fecha, con tal fecha te admití, con tal fecha se dictó el auto de inicio, con tal fecha se desahogaron las pruebas, con tal fecha se dio por terminada la etapa de alegatos, punto, se acabó. Resumen. Considerando, este es en realidad el complicado de la sentencia. ¿De acuerdo? El considerando es el complicado de la sentencia. Pónganle allí. En el capítulo del considerando, la autoridad realiza el análisis y comprensión jurídica de todo el material probatorio de cada una de las partes. Así como también de las objeciones que se hayan hecho valer durante el juicio. En donde además otorga, de acuerdo a su criterio y facultad de juzgador,
el juzgador. El valor que tendrán cada una de ellas para tomar su decisión. Y en eso consiste básicamente el capítulo del considerando. Ahí te vas a percatar cómo es que el juez toma en cuenta las pruebas, cómo es que el juez también otorga valores probatorios, cómo analiza incluso las objeciones hechas valer por las partes en los escritos de desahogo de vista o en las contestaciones de demanda, o bien las objeciones que se hicieron valer posteriormente, y al final te dice, esta vale más, ¿no? Y así te va diciendo. Y en el capítulo del resuelve, ahí el juez ya toma la decisión, entonces pónganle ahí, resuelve, el juez toma la decisión en base al estudio expuesto en el capítulo del considerando. Y manifiesta si el actor o el demandado tienen la razón. Y manifiesta si el actor o el demandado tienen la razón. Ahora, punto y aparte. Si el juez le otorga la razón al actor, el juez tendrá que esclarecer cuáles prestaciones del actor le va o le concederá. ¿Cuáles prestaciones del actor le concederá? Si quieren, pónganle entre paréntesis. Las prestaciones del actor se hacen valer en el escrito de demanda. ¿Se hacen valer en qué, perdón? En el escrito de demanda. Recuerden que en la demanda, desde que tú interpones la demanda, ahí van las prestaciones. ¿Qué pides? Gracias. ¿De acuerdo? Entonces, ya en el resultando, ya cuando te viene la sentencia, ya el juez te dice, si te otorga la razón y ve tus prestaciones, te dice, te concedo estas, ¿no? Puede concederte todas, pero también en muchas de las ocasiones te concede algunas. Y otras no. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Entonces, a veces, bueno, ahorita cuando veamos lo de medios de impugnación, ahí es donde sale, pero bueno, al final de cuentas, no siempre te otorga todo lo que pides, ¿no? A veces te otorga algunas cosas. ¿Te puedes inconformar? Sí. O sea, no por el hecho incluso de ganar el juicio,
quiere decir que no puedes promover una apelación. Yo, por ejemplo, sí promuevo apelaciones cuando el juez no me concede todo lo que pedí. A pesar de que le gané al demandado, el juez no me concede todo lo que pedí. Y aún y a pesar de que gané, promuevo la apelación, me inconformo sobre la sentencia. Entonces, eso también es importante. No siempre el que apela o el que se inconforma es el que perdió. A veces el que ganó se puede inconformar cuando no alcanzó todo lo que quería. ¿De acuerdo? Sí, bueno. Entonces, a veces pasa eso. Ok, pónganle ahí, pónganle punto y aparte. Si el juez le otorga la razón al demandado, lo absolverá de las prestaciones del actor. Pongan entre paréntesis. En estos casos, el juez debe precisar qué excepciones del demandado, hechas valer en la contestación de demanda. Se comprobaron. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces ahí te debe determinar si le da razón al demandado. Ok, el demandado, ¿no? Probó sus excepciones, que hizo valer en su contestación de demanda, las cuales son, y ya te debe de explicar cuáles son. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, al final debe decidir, absuelvo al demandado de las prestaciones del actor. Pero todo tiene que comprobarse. ¿De acuerdo? Obviamente, bueno, si no, si tú estás inconforme como demandado que no te otorgó la razón el juez, puedes impugnar también, pero bueno, es ahí una situación ahí que puede darse también. Pero bueno, y ahí, y en eso consiste la sentencia. Ahora, vamos a ver nada más un video para reforzar esto, y vemos lo siguiente, chicos. Sí, profe. Bien, vamos a ver en esta ocasión las partes de una sentencia, sus requisitos formales o de estructura, como también los llamados sustanciales, esenciales o internos. Tomaremos como modelo la estructura de una sentencia de un juicio ejecutivo mercantil, pero nos puede servir. En primer lugar, tenemos al preámbulo. En el preámbulo de toda sentencia debe señalarse, además del lugar y la fecha, el tribunal del que emana la resolución, los nombres de las partes y la identificación del tipo de proceso en que se está dando la sentencia. Así, a grandes rasgos, tenemos los ejemplos: Monterrey, Nuevo León, a 22 de enero del año 2020, vistos para resolver en definitiva los autos del juicio ejecutivo mercantil, promovido por los licenciados Carlos Alberto Macías Quintana y Miguel Eduardo Luna Ríos, en su carácter de endosatarios en procuración de Víctor Jiménez Salcido, en contra de Ernestina López Gándara. Expediente número 444, diagonal 20. La segunda parte son los resultandos, que son simples consideraciones de tipo histórico-descriptivo. En ellos se relatan los antecedentes del asunto, refiriendo la posición de cada una de las partes, sus afirmaciones, los argumentos que han esgrimido, así como la serie de pruebas que las partes han ofrecido y desahogado. Se debe ser muy cuidadoso en esta parte de que el tribunal no haga ninguna consideración de tipo estimativo o valorativo. No se debe adelantar, porque para eso está otra parte de la sentencia.
Sí tenemos, pues, de manera cronológica, se va a informar rápidamente acerca del asunto. Por ejemplo, número uno, mediante escrito presentado el día tal, los nombres de las personas o persona, acudieron a demandar en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa al ciudadano o ciudadana tal. Número dos, con fecha 23 de julio de 2019, se dictó auto de exequendo, ordenándose en los términos de la ley aplicable, requerir al demandado y en caso de no efectuarlo, y hacer el relato rápidamente. Número tres, posteriormente, mediante auto dictado el día 13 de agosto del 2019, se abrió el juicio a prueba por un término común de 15 días a las partes y seguido el procedimiento en sus etapas probatoria y de alegatos, finalmente el auto emitido el 2 de diciembre del año próximo anterior ordenó traer los autos a la vista a fin de pronunciar la resolución correspondiente, lo cual se hace hoy bajo los siguientes, y ahí vendría la tercer parte que es denominada considerandos. Esta tercer parte se considera la parte medular de la sentencia, puesto que es aquí donde se llega a las conclusiones y a las opiniones del tribunal, resultado de la confrontación entre las pretensiones, las asistencias y resistencias, y también a través de la luz que las pruebas hayan aportado sobre la materia de la controversia. Deberán establecerse los razonamientos lógico-jurídicos aplicables. Aquí tenemos un ejemplo. Considerandos. Punto primero. Este tribunal ha sido competente para conocer y lo es hoy para resolver en el presente juicio con fundamento los artículos tales del Código de Comercio. Punto número dos, la vía ejercitada por los actores es la correcta conforme lo dispuesto por el artículo 1091 del Código de Comercio en relación con los artículos 150, 151, 170 y demás relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Punto número tres, ahora bien, los títulos de crédito en general y el pagaré base de la acción que se deduce en lo particular constituyen, según lo ha estimado en forma unánime la doctrina y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, una prueba preconstituida de la acción, lo que significa que el documento es un elemento demostrativo que en sí mismo hace prueba plena. Claro que esta parte de la sentencia es la más extensa, nada más estoy poniendo los primeros puntos. Luego tenemos los puntos resolutivos, que es la parte final de la sentencia, en donde se precisa de forma concreta si el sentido de la resolución es favorable al actor o al demandado. Si se trata de una sentencia condenatoria y en caso de que así sea, si es absoluta, es decir, si se concede al actor todo lo que pidió o si es parcialmente condenatoria. A lo mejor, por ejemplo, si se trata de un juicio por un cheque, se le concedió el derecho a reclamar el pago de la suerte principal, es decir, del monto por el cual fue expedido el cheque, porque se presentó al banco y este rechazó hacer el pago. Pero no se le concedió, como lo había solicitado la demanda, el derecho a reclamar la indemnización, que es del 20% sobre el valor del cheque, porque no lo presentó en tiempo conforme a los plazos establecidos en la ley. Entonces ahí pudo haber sido parcialmente condenatoria. O también puede tratarse de una sentencia absolutoria. En caso de que exista condena, en esta parte de los puntos resolutivos, se debe de precisar su monto y los plazos para que se cumpla la sentencia. Es pues a esta parte a la que nos vamos directamente los abogados, ya sea que nos presentemos al juzgado a ver la resolución directamente en el expediente o si tenemos oportunidad de verificarlo por internet. ¿Por qué? Porque es donde vamos a saber ya rápidamente si ganamos, dependiendo de quién fue nuestro cliente, si el actor o el demandado. Y aquí tenemos un ejemplo cómo empezaría esta parte. Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve. Primero, ha procedido la vía ejecutiva mercantil. Segundo, la parte actora aprobó su acción. El demandado no probó sus excepciones. En consecuencia, tercero, se condena a Ernestina López Gándara a pagar a la parte actora
la cantidad de 125 mil pesos por concepto de suerte principal al pago de los intereses moratorios pactados, así como al pago de gastos y costas. Ahí tenemos pues estas cuatro partes de la estructura o requisitos de forma de una sentencia. Pero también, como lo mencionábamos, una sentencia debe de cumplir con ciertos requisitos denominados por la doctrina como esenciales, sustanciales o internos. Es decir, esa sentencia además debe de cumplir con los siguientes requisitos de congruencia. ¿En qué consiste esta? Que debe de existir una correspondencia entre lo aducido por las partes y lo considerado y resuelto por el tribunal. Si la sentencia se refiere a cosas que no han sido materia de litigio ni de las posiciones de las partes, será incongruente. Luego también la demanda debe de cumplir con el requisito de motivación, que se divide en dos. La sentencia debe de estar fundada y motivada. Y hay que recordar que en el régimen jurídico mexicano, la motivación y la fundamentación de los actos no es exclusiva de los actos jurisdiccionales, sino que se extiende a toda autoridad, tomando en cuenta lo que establece el artículo 16 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en su primer párrafo, que señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Aquí en este párrafo del artículo 16 constitucional se está consagrando el derecho de todo gobernado a que cualquier acto de autoridad, además de emanar de autoridad competente, entrañe la obligación para esta de fundar y motivar sus actos. ¿Y en qué consiste uno y otro? La fundamentación consiste en que la autoridad debe expresar los preceptos o principios jurídicos en los que base su actuación. Esta fundamentación la vamos a encontrar, recuerden que los considerandos se consideran la parte medular de la sentencia. Y ahí tenemos en los dos primeros puntos, efectivamente, que se está cumpliendo con la fundamentación. En el primero se está diciendo por qué el tribunal que está emitiendo la sentencia es competente para conocer y resolver en ese juicio. Se está mencionando los artículos relativos de la ley correspondiente. Y en el segundo se está mencionando que la vía ejercitada por los actores es la correcta, conforme a los artículos también correspondientes y aplicables de las leyes mercantiles. Ahora, la motivación consiste en los razonamientos que llevaron a la autoridad a aplicar ese principio jurídico al caso concreto. Y tendríamos que volver para ver si se cumplió con la motivación a los considerandos. Por eso es la parte medular. A partir del punto 3 de esta resolución se están dando los razonamientos lógico-jurídicos aplicables. Por eso es fundamental que el abogado, que como lo mencionábamos, en un principio se va a ir a la parte de los resolutivos, sí, para saber si ganó o perdió en el proceso correspondiente, en el juicio correspondiente, conforme a los intereses de su cliente. Pero posteriormente, sobre todo si la sentencia no le fue favorable, hay que desentrañar en los considerandos para ubicar todos estos requisitos, porque es en esta parte donde podemos encontrar los fallos, los errores de la sentencia. Y con base a ellos, acudir a otra instancia a través de los recursos que nos marca la ley, como puede ser la apelación o del juicio de amparo. Y de aquí podemos sacar los agravios correspondientes que esta sentencia haya causado, ya sea al actor o al demandado. Y finalmente, el tercer requisito es el de exhaustividad, que es una consecuencia de los dos anteriores. Una sentencia es exhaustiva en cuanto que haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar alguna. Ya sabemos que
el actor a través de la demanda donde ejercita la acción correspondiente, pues plantea una serie de pretensiones. El juez entonces tendrá que acudir a ese documento para ver cuáles fueron las pretensiones planteadas por el actor en la demanda. Pero también tiene el otro documento de la contraparte, que es la contestación de la demanda, donde éste puede hacer valer sus excepciones y defensas. Es aquí donde el juez, al emitir su sentencia, su resolución, debe ser exhaustivo. Debe referirse tanto a esa acción, a las pretensiones correspondientes, a las excepciones y defensas planteadas por el demandado, a todas y cada una de las pruebas y su valoración conforme a la ley. Y sí, también tendríamos que ir de nueva cuenta a los considerandos. Y le repito, esa parte de los considerandos es tan importante que hay que desentrañarla muy bien, porque ahí pueden estar los argumentos con los que en otra instancia defendamos los intereses de nuestros clientes. Estos son, pues, los Bien, entonces, como podrán darse cuenta, en realidad esta parte del considerando es la parte fundamental, ¿no? O sea, tú en el considerando te vas a dar cuenta si en realidad el capítulo del resuelve está dictado de manera correcta o no. E incluso cuando te vas a las apelaciones, por ejemplo, lo que impugnas es eso. O sea, impugnas la decisión en el resuelve, pero el fundamento que está en el capítulo del considerando también lo impugnas. El considerando número tal, no consisten, están mal hechos, no acorde a la realidad, y empiezas a pegar. Desde ahí empiezas a golpear todo este tipo de situaciones que, bueno, van a generar el fundamento para tu impugnación futura, si es que llegas a perder. ¿Cómo ven? Muy interesante, abogado. Más que igual en el video mencionó que lo que usted nos comentaba, que a pesar de que se gane, pero si el juez no concede todas las peticiones que nosotros hicimos, no te confundas, Liliana, prestaciones. No, perdón, todas las prestaciones que nosotros pusimos en la demanda, pues también podemos objetar. Ok, mucho cuidado con eso en el lenguaje, chicos. Cuidado con el lenguaje, porque te puedes confundir. Sí, abogado, gracias. Prestaciones, peticiones, son capítulos de la demanda completamente diferentes, entonces no se me van a perder. ¿Vale? No, disculpe. Ok, listo. Entonces, bien, no importa, a veces ganas, pero no tienes todo lo que quieres, entonces impugnas. Por ahí me ibas a decir algo, Ernesto. Sí, exactamente. Esa situación que hay que estar muy pendientes hasta de la sentencia. Esta parte no la había yo considerado, pero sí es muy interesante. Hay que analizarla nuevamente para poder hacer nuestras objeciones. Y seguir en el paso que sigue. Es todo, Lick. En efecto, hay que tener siempre mucho, mucho cuidado sobre lo que se está argumentando, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? El que se pueda tener cierta minuciosidad en los efectos y actos que se van a estar generando. ¿Quieren que les copie también el video al Classroom? Por favor. Sí, sí, gracias, Lick. Por favor. Y apunten la tarea, chicos, ¿no? Sí. Ok. Ok. La tarea va a ser resumir los medios de impugnación en materia civil. En el caso de Puebla existen dos normalmente, que es la reclamación y la apelación y los incidentes. Así está en el caso de Puebla. Y en el caso de Tlaxcala está la apelación, están los incidentes. Y no recuerdo ahorita el recurso que les da a ustedes el código, pero bueno, también lo checan, por favor, ¿de acuerdo? Sí, abogado. Entonces, ahí son recursos e incidentes, porque los incidentes también son medios de impugnación. Entonces, sí. Ahí ustedes chéquenlo, ¿de acuerdo? Sí, Lick, está bien. Entonces, igual quiero un resumen sobre eso para la próxima semana, ¿no? Bien. Sí, Lick. A ver, vamos a ver, me dice que le suba esto. Y vamos a poner
siguiente para tenerlo en cuenta. Ok, ya lo subí. Y ahora nada más la tarea es para ustedes dentro de la próxima semana, que tiene que ver con el tema de medios de impugnación, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta, chicos. Lo hacemos de acuerdo a Puebla y Tlaxcala, ¿verdad? Para comparar. Sí, ustedes de Tlaxcala lo hacen conforme al código de Tlaxcala, y en el caso de Esteban y Víctor Hugo, ustedes conforme al código de Puebla, ¿de acuerdo? Sí, profe, entendido. Entonces, vuelvo a repetir, son recursos e incidentes, porque los incidentes también son medios de impugnación. Ok, profe. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ah, me dijeron de la del cajón de la tarea de pruebas, ¿verdad? Así es, abogado. Ok, entonces vamos a ver. No importa que nos saturemos, Lick. Es que esto dicen que ya se los había dejado, ¿no? Sí, ya, pero son tres tareas, son tres semanas, y esa sería la cuarta tarea para la cuarta semana. Bueno, yo así, porque así van los demás maestros. Es una tarea por semana. Pues ya vamos tres semanas, ya llevamos tres tareas. Y la que está dejando ahorita de medios de impugnación sería la cuarta. La cuarta semana. Ajá. Sí, la que ya subió ahorita. Esa sería la cuarta, la que ya subió ahorita. El desahogo de pruebas. Ah, no, pero lo que pero esta es. Esta, perdón. Ajá. Dime, Liliana. Pero esta sería para la próxima semana, ¿no? La de pruebas y la de los recursos e incidentes sería para la próxima semana, ¿no? Pero no me dicen que ya lo de pruebas ya lo había dejado. Ya lo había dejado, ya nada más es subirla. Entonces, no sé. No se van a saturar, si ya la había dejado desde la semana pasada. No, yo me refiero a los cajones, Lick, porque es una por semana. Ya tendríamos cuatro, y con la que dejó ya serían cinco en cuatro semanas. Pues estaríamos. No, pero de los cajones no pasa nada, ¿eh? De los cajones no pasa nada. Bien. Ah, por eso, ahorita que me dijeron del ven que les pregunté, oigan, les dejé la resumen de pruebas, y me dijeron, sí, ya la dejó, pero no la vio en el lo que me contestaron. Sí. Entonces, ya nada más abro el cajón y ya para que lo entreguen, ¿no? Sí. ¿Listo? ¿O había alguna duda sobre eso? No. Era nada más sobre eso, de ir por semana, pero si no pasa nada, pues adelante, Lick, de todos modos ya la dejó. Oiga, profe, pero parece que ya abrió apenas otro cajón que se llama desahogo de pruebas, ¿no? Ese ya está abierto, apenas lo abrió usted ahorita. ¿El cajón? Ajá, porque parece que ya está activado. A ver, chequele. A ver, desahogo de pruebas. ¿Audiencia de desahogo de pruebas? Efectivamente, profesor. Ese. No, ese no es tarea, ese es el video nada más. Ah, bueno, profe, gracias. Ajá. Sí, profe. Donde dice audiencia. Partido 2, ¿no? Donde dice audiencia de desahogo de pruebas, ese no es el. No. Ese no es la tarea, ese no es tarea. Simplemente le subo el video por si lo quieren revisar con minuciosidad la audiencia que hace un momento les mostré por un corto tiempo. Ah, ya, profe, sí, ya aclarado, profe, ya lo chequé. Gracias. Dale, igual, ahorita que le subí otro cajón que dice partes de una sentencia, ese tampoco es tarea. Ese es un link, ¿no? Es el link para que ustedes, el video que ahorita vieron, si lo quieren volver a revisar, lo pueden revisar con calma, pero no es tarea. Ah, bueno. Ah, es que sí, yo también me había confundido por eso, pero sí. Gracias, profe. Sí, profe. ¿Listo? Nada más ahorita en el que dicen, en el de pruebas, ¿no? Ese sí, dicen que ya se los dejé, entonces nada más lo habilito para que me lo entreguen. Sí, profe. Sí, ya. Sí, está bien. Resume el capítulo de pruebas del Código Procesal Civil de Puebla y Tlaxcala, respectivamente.
¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. No vayan a hacer los dos, simplemente conforme estén ustedes, este... En cada estado, ¿no? En cada estado, sí, no vayan a hacer los dos, ¿de acuerdo? Si no, ahí sí está complicado. Sí, profe. Esta de pruebas también tenemos para entregarla hoy, igual con las últimas que dejó. Ajá. Ah, vale. ¿De acuerdo? Sí, Lic. Serían cuatro para esta semana, para el día de hoy. Es que no son para el día de hoy porque las he estado dejando durante las semanas, ¿no? Sí, efectivamente, profesor, esas inclusive ya fueron subidas anteriormente. O sea que esta ya es nueva. Ajá. Bueno, aquí está el nuevo resumen que dice, resume el capítulo de pruebas del Código Procesal Civil de Puebla y Tlaxcala respectivamente. O sea, no hagas los dos, simplemente si estás en Tlaxcala, haces el de Tlaxcala y el de Puebla. Por eso les preguntaba, ¿ya la había dejado? Y me dijeron, sí, ya, entonces ya la tienen hecha. Sí, entonces esta de los recursos e incidentes sería para la próxima semana, para el próximo sábado. Esta sí es para la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, profe. Listo, y los cajones que abrí de audiencia de desahogo de pruebas y el otro que es parte de una sentencia, esas no son tareas, ese simple es material, son los videos por si ustedes los quieren revisar, eso no es tarea. Sí. Gracias, profe. ¿Sale? Sí, profe. Listo, bueno. Pues, si no hay dudas, no hay preguntas, chicos, yo creo que hasta aquí dejo la sesión del día de hoy y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Dick. Buenas tardes. Saludos igual. A todos. Adiós. Gracias. Oye, sí, hasta luego. Ahorita voy a descargar la clase y calculo como antes de las 2 de la tarde ya ustedes podrán ver La clase grabada, ajá, ¿de acuerdo? Sí, Lick, está bien. Es que yo agradecemos, profe. Listo, sí. Chicos, cuídense. Igualmente. Oigan, chicos, que hay que entrar a filosofía del derecho, porque si no nos va a colgar. Sí, a las 12. Sí, entonces gracias, nos estamos saludando ahorita en un ratito. Gracias. Hasta luego. Vale.